Bien, y seguimos en este especial de los 13 años de Giramundo Televisión Comunitaria desde la casita colectiva por el 34.1 de la TDA. Y en este momento, digo, ya hemos escuchado algunas entrevistas, pero no queríamos festejar el cumpleaños sin que haya algo de música y de artistas locales de acá de la provincia de Mendoza. Y por eso hemos invitado en este momento a Yasmín González. Bienvenida, Yasmín. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, con Yasmín nos hemos conocido, o sea, bueno, hemos trabajado con el canal en un programa que hicimos hace unos años atrás, en Rescatando el Cancionero del Nuevo Cuyo, música popular mendocina. Bueno, pasaron varias y varios músicos y ahí nos conocimos con Yasmín. Contanos un poco, para quien no te conoce, Yasmín, ¿hace cuánto que cantás? ¿Hace cuánto que estás con la caja? Canto hace unos 15 años más o menos, llevo la mitad de la vida cantando y con la caja empecé a cantar más o menos hace unos 10 años. Me acompaña ahora también en las composiciones, cuando escribo, es la compañera ahí para escribir. Y bueno, canto con la caja, no canto solo con caja, canto también con, en este tiempo me acompaña mi compañero de vida y compañero musical, que es Lucas Hernández. Y bueno, y en este momento estamos trabajando en el disco con Quique Esch, con Seba Alcaraz, con Javi Guajardo. Así que ando con la caja sola, pero también me acompañan los compañeros ahí también. Tremendos músicos. Tremendos. Y maestros. Y maestros. Bien, contanos un poco también dónde tocás, digo, si tocás en peñas y cómo es el circuito de la música acá en Mendoza, que sabemos que no es muy amplio. Mira, yo soy media rara con los circuitos. Yo voy a donde me van invitando, donde me van dando ganas de cantar. Por ahí no soy muy convencional en los espacios. Me gusta estar en donde hay un mensaje claro para dar, así es que... También me gustan las peñas, pero por ahí soy más de... Me gustan las peñas y cuando hay peña voy, porque me gusta estar o del otro lado cantando, claro. Pero también me gusta... Hace poquito estuvimos acompañando la presentación de un libro que habla sobre la dictadura y, bueno, cuestiones así que también a uno le dan ganas como de estar ahí compartiendo. Bueno, vamos a escuchar a Yasmín. Prometemos más música. En un rato va a estar Nahuel Jofré. Tenemos más entrevistas, pero bueno, para no aburrirlos con la palabra, vamos a escuchar un poco a Yasmín. Contanos qué vas a cantar. Voy a cantar una copla que se llama Por los que aman, que fue la que canté en aquel momento. Y me gusta cantarla para ustedes. Bueno, te agradecemos. Bueno, vamos a escuchar a Yasmín y enseguida volvemos con más especial de los 13 años. Abro mis manos heridas por los que no saben dar. Aquí estoy, hermano. Tienes mi hombro y espacio. Aparte, traigo este sol para darte. Caigo y mil veces caigo solo para
levantarme. Caigo y mil veces caigo, hoy me levanto para amarte. Río la vida y lloro alegrías y quebrantos. Río la vida y lloro. Hoy lloro y río mi canto. Aquí estoy, hermano. Tienes mi hombro y espacio. Nada te aturda ni aparte. Traigo este sol para darte.